tiene 9 juegos en gira, Viene 9 juegos en gira y esto podría, pues, evidentemente complicar las situaciones. Aquí está, señoras y señores, el cañonazo letal por conducto del gigante Charles en ese tercer episodio. Y de esa manera le daba la ventaja al equipo de los Bravos de León, digo, a los Leones de Yucatán, en la parte alta del tercer capítulo. Aquí la jugada que se retó por parte de Yucatán. Gran revire, agarraron ahí a Yadir Drake por parte de Lázaro Blanco. Posteriormente, señoras y señores, aquí se estaba terminando la entrada. Los Bravos vendrían en la parte baja del episodio número 3. Con este batazo por parte de Kevin Lamas allá por el rumbo del jardín central. Buena jugada defensiva por conducto de Norberto Obeso. Parte de lo que sucedió, mi querido Edgar de Champs, en este segundo juego de la serie. Ahí estaban los melenudos, los Leones de Yucatán con Sebastián Valle, que terminaba logrando un sencillo y así provocando el inicio del daño en lo que fue la quinta entrada. Una quinta entrada que fue productiva para los melenudos con 2 rayitas aportadas. Después vendría en esta oportunidad el equipo melenudo para tratar de defender el juego, que no permitieron que los Bravos de León en ningún instante se fueran al frente en la pizarra. Y posteriormente vendría Nico Vázquez. Nico Vázquez, que nos regalaba este cuadrangular por todo el jardín izquierdo en el quinto episodio para igualar las circunstancias. Llevaba también acompañado a Gilberto Carrera y así se colocaba el empate en la pizarra 3-3. El palo de vuelta entera de Nico Vázquez, así la prendía. Y después Vargas, que intentaba lo propio, pero era controlado. El daño no se podía hacer más a la ofensiva con eso que lograba José Vargas. Sí, la verdad es que fueron 2 batazos muy importantes de José Vargas. Les faltó muy poquito y aquí, pues, un rodado de Dani Sánchez por tercera era muy difícil, ¿no? Para José Vargas por lo pesado. Y luego viene el momento más importante para los Leones de Yucatán. Viene Marco Tulio Jaime, conecta de imparable rumbo al jardín central. Y ahí empezaba el desenlace final, mi querido Edgar. Ahí estaba Marco Tulio Jaime, después se tropezaba, le ponía agonía a esa ventaja que quería recuperar el equipo melenudo. Vendría también a hacer daño en ese último episodio Norberto Obeso, y vendían las situaciones con Alcides Escobar, que lograba sumar una rayita más. Ahí está la repetición, el impacto por parte de Escobar, que empujaba también a Marco Tulio Jaime, que venía ya avisando que podía hacer daño. No podía lograrlo Román Méndez, le hacían otro impacto ahora por conducto de Ángel Camacho y seguía el daño. Ahí registraba la carrera Alcides Escobar. Bueno, pues así las cosas, señoras y señores, un juego muy difícil. Posteriormente venía Charles, que se convierte, pues, en un pilar ofensivo que responde en los momentos oportunos. Aquí prácticamente estaba sellando el resultado para el equipo de los Leones de Yucatán. Los Bravos de León vendrían a tratar de revertir la historia, pero fue dominado con este picheo precisamente Orrey Batista, y de esta manera estaba cayendo ya